Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya los extrañaba aquí en Dejes Títeres. Bienvenidos a Dejes TV. Soy Joe Armenta y estamos, bueno, yo estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y con mi co-conductor Arturo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, mucho gusto. Joe, ¿cómo estás? Qué gusto me da verte nuevamente aquí y a todos nuestros amigos de Dejes Títeres. Y hoy tenemos la presencia de una compañía y de unos invitados muy especiales. La compañía Titiul y está su director, Carlos Caballero. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos, muy bien, aquí contentos para compartir con ustedes nuestro trabajo, nuestra enseñanza y nuestra diversión. ¿Qué es la compañía de títeres Titiul? Titiul es una asociación civil, se llama Titiul Desarrollo Artístico y Recreación para una Cultura de Paz, AC, y tenemos una escuela. Una escuela donde van niños desde los 6 años hasta los 99 años. Ahorita contamos con 65 alumnos y tenemos una capacidad de 120 alumnos. Estamos en la delegación Tlalpan. ¿Inscripciones en cualquier época del año? En cualquier época del año, es una educación continua. Hay gente que va, hace su títere y luego se sale. Hay gente que va, hace su títere y se queda en la casa. Mira. Es completamente gratuita, también eso es importante porque tenemos muchos apoyos. Entonces, los materiales son gratis. Lo único que tienen que hacer es llevar ciertos documentos, los básicos que piden en todas las escuelas, y pues los esperamos allá. Perdón, ¿sus horarios de clases de para que la gente que esté interesada y la dirección sobre todo para que puedan llegar allá? Miren, estamos en la calle Jesús Lecuona, esquina con Oaxaca, sin número, en la delegación Tlalpan, en un espacio que se llama Centro de Artes y Oficios Tiempo Nuevo. Los horarios son de 4 a 6, lunes, martes, miércoles y jueves, y los sábados, para los que trabajan y quieren ir los sábados, también van a ser de 11 a 1. Oye, Carlos, trabajas, entonces nada más los domingos vendes mole, ¿verdad? Supongo. Sí, y aparte damos funciones en escuelas, en parques, y todas esas funciones son, la mayoría son gratuitas. ¿Qué tipo de obras representan? Tenemos ahorita 8 obras distintas que se han escrito en la escuela, porque ha sido un proyecto que viene desde el 2013 la escuela, ¿no? La asociación viene un poquito más larga nuestra historia, ¿no? Porque desde que la fundamos y fue hace como 2 años también, pero aparte yo tengo otra compañía de títeres que se llamaba Titiriti, se llama Titiriti, y con Titiriti vamos a hospitales, a guarderías, con diferentes organizaciones también. Hacer labor altruista. Exactamente. Oye, es muy gratificante esto porque, bueno, los niños del hospital también son un público pues muy distinto al público sano, ¿no? Claro, y también hemos encontrado que la fórmula es música, títeres, en los niños se cambia el estado de ánimo y eso es lo más maravilloso, ¿no? Entonces ves como los niños después como que se mejoran un poquito. La sonrisa, sobre todo en cardiología, nos ha tocado, son muy poquitos los que hay en cardio, porque gracias a Dios no hay tantos niños enfermos de cardio, ¿no? Pero cuando vamos a cardio, te ves, vamos uno o dos niños, vemos allá y les hacemos todo nuestro espectáculo a ellos. ¿Desde qué año dijiste que está la compañía? Bueno, la compañía inició en el 2000, pero bueno, mi historia viene más atrás porque yo soy yucateco y existe, bueno, ya murió mi maestro que es Wilber Herrera. Yo trabajé en Titeradas, o sea, hubo programa de televisión allá, hicimos muchas cosas interesantes, estuve trabajando con él como unos 4 años y también hice mi preparación allá, ¿no? En Bellas Artes y luego aquí en México, Bellas Artes. Después de repente me dicen, oye, pues ven a dar un taller. Le digo, no, pero yo no hago títeres. No, ¿cómo no? Si ya estás allá en la... Bueno, está bien. Y aprendiendo yo solito y poco a poco los títeres fueron una herramienta maravillosa. Con lo que aprendí con el maestro Wilber Herrera, que en paz descanse, que era sobre todo un maravilloso ser humano, y siempre dice, mientras mejor ser humano seas, mejor titiritero serás. Oye, eso también viene a cuento, bueno, a que nos cuentes, porque ¿cómo entras? ¿Desde pequeño te gustan los títeres o cómo que decías, dijiste, no, yo no soy de títeres, pero ya estabas ahí en el mundo de los títeres? Sí. ¿Tu primer acercamiento a los títeres? No, mi primer acercamiento, realmente yo era un niño muy tímido, y ahora soy muy extrovertido. Sí, no, de veras, ¿eh? O sea, yo era muy tímido, entonces en la secundaria empecé a entrar, ¿no? Me dijo, no, inscríbete a teatro. No, no me gusta. Y ya las declamaciones, y conocí a una mujer maravillosa, que es hija de Rómulo Rosso, que el que construyó muchas obras de escultura, ¿no?
Y esa mujer me impactó mucho su personalidad y me dio mucha seguridad, lo que es importante un buen maestro, ¿no? Sí. Que te diga, tú puedes hacerlo. Y empecé a declamar y me dijo, oye, tienes bonita voz, oye, que no sé qué, tienes presencia. Ah, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Y ya lo metí a la prepa y otra vez con mi grupo de teatro que todavía nos llamamos. Y cuando ya estaba en la prepa ya conocí Titeradas, ¿no? Ya era grande, no fue muy de niño, ¿no? Y entonces cuando entré a Titeradas me encantó y luego el director me vio en una obra de teatro y me invitó. Me dijo, no, yo quiero que tú entres a la compañía porque tienes como... Claro, ahorita ya no tengo tanto, pero antes tenía mucho. Esa gracia, ¿no? Ese jícamo. Sí, bueno, y allá inicié en Titeradas como a los 22 años más o menos. Y ya me quedé con él en muchos proyectos. Me vine a México a estudiar y cuando estaba aquí en México dije, ¿y ahora de qué vivo? Yo tenía 3,000 pesos, supuestamente con eso iba a vivir. Y hacer mi carrera y todo, ¿no? Toda la vida de aquí para a los 22 años con 3,000 pesos. Sí, ya lo hiciste, ¿no? Sí. A los 3 meses me comí una gordita al día y era toda mi dieta, ¿no? Sí. No, entonces dije yo, pues yo sé hacer títeres. Y empecé a hacer títeres. ¿Y sabes qué hice? Los llevaba a las tiendas de magia. Y me los... Si quieres los dejas a consignación. Y llegaba, ya se vendieron todos, tráenos más. Dije, ¡ay, qué maravilla! Decía yo, ¿no? Y me di cuenta. Y ya poco a poco, bueno, hice mi carrera como actor, hice algo de televisión, un poquito de cine, terminé mi carrera en Bellas Artes aquí en la ENAD. Y después de todo eso, me di cuenta que la carrera del actor es como un cometa, ¿no? Maravilloso. ¿Qué pasa? Y se va, ¿no? Y entonces dije, ¡ah! Entonces me dijo, ¿tú sabes hacer títeres? Ah, pues sí. Pues haz tus obras. Y empecé a hacer mis obras y ya poco a poco. Luego me invitaron a dar clases en Tlalpan, en talleres comunitarios. Y yo dije, no hay material, no hay nada, no importa, yo lo compro. Aquí está. Y luego venía gente, me decía, te regalamos esta tela, te regalamos esto. Y mucha gente de buena voluntad nos daba cosas de comer. Y entonces pues, yo empecé a ir, ¿no? Y así poco a poco se fue desarrollando el proyecto. Luego en un cuartito chiquitito como con 5 o 6 personas, hasta que ahorita ya tenemos una escuela para 120 personas, para que veas qué maravillosa es la vida, ¿no? ¿Cuál fue tu primer títere, Carlos? Ay, Dios mío. Dios mío. No me acuerdo. Quizás, no sé, fíjate, porque he hecho tantos y sobre todo que yo hice muchas producciones y muchas compañías de títeres me pedían y creo, ya me acordé, también en la época de la escuela, yo conocí a unos payasos y no tenía que comer, me dijeron, pues vente con nosotros, me vistieron, me pusieron un traje, pero yo no sé hacer nada de eso, no importa, tú ven. Y ¿sabes qué hicieron? Me pararon allá, ¿y qué hago? Nada, tú no haces nada, nomás vas a estar parado. Y nosotros, se burlaron de mí, me hicieron bullying, me hicieron un montón de cosas, pero la gente estaba encantada conmigo. Ya después, no, que se quede Manzanita, porque además era como rojo y estaba gordito. Tú eres Manzanita, tú eras Manzanita. Y entonces allá, después dije, no, cuando empecé a ir solo, dije, no, pues me llevo unos títeres, porque yo solito como payaso no tengo tanta. Y entonces me hice unos cavernícolas, ya me acordé. Un hombre y una mujer cavernícola y con ella hacía unos dramas maravillosos que les encantaban a los papás y a los niños, ¿no? Sí, fueron unos cavernícolas. ¿De qué material? Pues ya eran de la espuma con media y zacate, pelo. Y actualmente, perdón Arturo, le ibas a preguntar, ¿actualmente cuántos materiales manejas para tu escuela para que hagan sus títeres? No, ahora los materiales son infinitamente diversos, ¿no? Manejamos desde pasta cerámica, hule espuma, duvetinas, barro, texturi, madera, cartón, también mucho reciclado, o aprovechamos algunas botellas y formas de botellas y de cajas de cartón y todo. Manejamos más bien el cartón, mucho, el papel maché también. Ahorita se está haciendo varias cosas importantes. Por ejemplo, se está montando una ópera que se llama El retablo del maese Pedro, con el maestro Gabriel Silva, que es una cosa maravillosa, brillante, brillante. Ahorita tiene una beca, se va a ir a Canadá 4 años a estudiar un doctorado. Ya estuvo en Bélgica, estuvo en Francia, sabe muchos idiomas y está compartiendo, trae tanto material de video que es increíble la información que nos da él. Y ahorita está montando esa ópera y también se está montando otro espectáculo que se llama La leyenda de los Kiswin, que son duendes basado entre la mitología maya y la mitología náhuatl y un alumno. Por fortuna tenemos mucha gente que tiene ciertas discapacidades. Esta persona tiene un problema de salud y como está al límite de la vida, o sea, estás en el límite, quiere hacer las cosas. Y cuando nosotros nos sentimos que tenemos todo, no hacemos nada. Por eso ahorita que estaban haciendo el otro reportaje, me pareció que el sufrimiento
es maravilloso para crecer. Sí, ¿no? Sí. Oye, pero fíjate que también aquí pasa una cosa, los títeres, las marionetas, sí, en otros países son como que más valorados. Aquí en México como que, o no sé si es falta de ingenio también del mexicano, porque también es parte de, pero como que hace falta explorar más ese mundo, ¿no? Hace falta explotarlo más, porque podemos dar mucho, mucho, mucho más. Claro, yo pienso que es al contrario. Fíjate que yo siento que los títeres son muy, a mí siempre me han valorado todo lo que se ha hecho. Yo siento que hay que cambiar un poco el paradigma de esa idea, porque siempre hay una persona que dice, es que ya me cansaron los payasos, quiero otra cosa. Ah, títeres, ah, sí. Por supuesto que a nivel de costos, de pago, allá sí nos vemos así como que decimos, bueno, pero eso va a depender de tu trabajo, cómo vas creciendo con tu trabajo. Por ejemplo, nosotros ahorita fuimos a un centro vacacional del IMSS a hacer un festival de infantil para Día del Niño, y llevamos una cosa maravillosa. Yo en mi equipo ahorita hay una cantante que es compositora, que ahorita van a escuchar su música y su letra, que es maravillosa. Es una mujer completamente comprometida con la gente, y creo que es muy importante que también se integre gente de buena voluntad. Y si hay un peso, pues un peso se divide, ¿no? Vamos a comernos lo que se pueda comprar. No, con un peso no compras nada, ¿verdad? Bueno, es un deciso. Ya ni caridad, dar un peso de caridad es un insulto. Una vez, es increíble, pero una vez una persona que estaba en el coche nomás tenía como un peso y se lo dio al que estaba cuidando el lugar. ¿Sabes qué hizo el señor? Se lo aventó, nos los aventó atrás del coche. Le digo, ¿cuánto le diste un peso? ¿Cómo te atreves? Pues es lo mismo que pasa con los títeres. O sea, que hay gente maravillosamente sensible que llega y le digo, ¿cuánto cobras? 2,000 pesos. No, ¿cómo crees 2,000 pesos? No, 8,000. ¿Cómo? Sí, aquí está, toma, ya, no te preocupes. Entonces, y así me pasa a mí también, porque a veces yo soy el abogado del diablo, ¿no? Yo me toca vender, y entonces dices, bueno, le digo, me dice, pues pide 5, no, porque es, y allá está la cadena importante, ¿no? O sea, no estar en el egoísmo, sino en estar en la abundancia. Si tú quieres que fluya, hay que estar en la abundancia. También hay que dar también, ¿no? Y hay gente maravillosa que tarde o temprano te va a regresar, ¿no? Y así estamos en la escuela. Yo creo que hay buena voluntad, y cuando se acaba un material, todos se ponen de acuerdo. Sí, y ahí, cuando veo, ya hay una botella de pegamento. Dije, maravilloso, ¿no? Eso es lo bueno. Claro, son cosas kármicas, exacto, como está de moda la palabra, ¿no? Sí, sí, a mí cosas encanta, que se regresan, sí. Y bueno, dentro de tu repertorio, ¿cuántas obras tienes? Ah, sí, sí. Y ¿cuántos muñecos? Cuéntanos. Sí, mira, en la escuela se han construido como 800 títeres desde el 2013, pero desgraciadamente o afortunadamente, hay que ver desde dónde lo vemos, muchos van a hacer sus títeres y se iban. Ahora, por ejemplo, lo que están haciendo, lo que nosotros implementamos, bueno, vas a hacer 2 títeres, uno se queda como acervo artístico. Acervo artístico para la asociación, que tarde o temprano tu ficha y todo, algún día tendremos un museo, donde se está planeando que algún día, y que alguien vaya a ver, mira, eso lo hizo esta persona, ¿no? Entonces tenemos ahorita, más o menos aproximadamente tenemos como unos 200 títeres, entre los de la escuela propia y los propios míos, ¿no? Y de las obras, en la escuela tenemos 8, tenemos una obra que se llama Prevenir para Venirte, o sea, pero te grande. Entonces, ¿qué es sobre el ILE, prevención del embarazo adolescente, uso de condón femenino, empoderar a la mujer? Y es una historia muy bonita y que ya la hemos llevado a secundarias, a preparatorias, y funciona muy bien porque se abre un debate y una polémica maravillosa, y se divierten como locos los alumnos. Pues vamos a hacer que funcione y que se vuelva a debate aquí, porque te vamos a comprometer a ti y a toda tu compañía para que nos hagan favor de traernos esa obra de Prevenir T. Prevenir para venir, T. 3 puntos suspensivos, T, ¿no? Bueno, está esa, tenemos la de los duendes Kiswis, que ya está por estrenar, tenemos una sobre derechos de los niños, tenemos cantos y cuentos, que es lo que les vamos a pasar hoy aquí un pedacito, que son diferentes canciones con sketch chiquititos y animación que les encanta a los niños, ¿no? Tenemos 2 pastorelas y hay muchas más. Ok, pues más o menos eso es lo que... Y yo en mi compañía tengo como 10 obras, tenemos también diferentes, ¿no? Tenemos Quieres que te lo cante otra vez, que es una propuesta musical de música contemporánea. Tenemos El cofre de macadamia, que es magia con títeres, que también es una fórmula maravillosa.
Ok, pues comenzamos entonces. No se diga más, esta es la tercera llamada, tercera, y comenzamos. ¡Comenzamos! No hay nadie, ya me voy. ¡Ah! ¿Cómo están? ¿Cuántos niñotes, de veras? Yo soy el burro matateno porque soy burro y no me apeno. Pero soy burro de nacimiento, ¿no? Que hay. Bueno. Bueno, hoy vamos a presentar cantos y cuentos. ¿Les gustan los cantos? ¿Y los cuentos? Pero no son cuentos chinos, ¿eh? Nada. Hoy vamos a presentar un musical muy bonito. ¿Ustedes saben de qué está hecha la luna? Así crecen los niños, pensando que es de queso, no es cierto. Oigan, ¿y saben quién vive en la luna? Nah. ¡No! ¿Quieren ver quién vive en la luna? ¡Ay! Están bien animados, de veras. Pues el que vive en la luna es un... Bueno, mejor, ¡música! Esto es el conejito en la luna. En el jardín de la luna, un queso yo me encontré. Y como estaba en su cuna, de mí no pudo saber. Ay, qué dormilona la luna pelona, que cuida a los niños cuando ya no hay luz. Tiende sus rayitos como puentecitos, con los que despeina cuando duermes tú. El conejito en la luna, del que mamá me contó, me regaló flor de tuna y el quesito se llevó. Ay, qué conejito de corto rabito, que cuida los quesos que luna perdió. Tanto de brinquito se mete en los sueños, buscando quesitos que luna perdió. ¿Ya vieron quién vive en la luna? ¿Y cómo creen que se subió ese conejo a la luna? ¿Puede ser? ¿Otro? ¿Puedes? ¿Volando? Bueno, puede ser, si es un angelito, ¿verdad? Y, bueno, ¿quién sabe cómo se subió? En un cohete, sí. Dice una leyenda que se subió porque Quetzalcóatl un día estaba muy cansado así. Y entonces el conejito llegó. Y le dice, ay, Quetzalcóatl, ¿qué tienes? Ay, me muero de hambre, de sed. No, 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 no es posible. Si quieres, como tú eres un dios, cómeme. Y entonces Quetzalcóatl dijo, no, ¿cómo te voy a comer? Tú eres mi amigo. No, no, cómeme, cómeme, cómeme. No, entonces Quetzalcóatl le dijo, no, no te voy a comer. Es más, voy a premiar tu bondad. Y entonces por eso lo subió a la luna, porque Quetzalcóatl sí vuela, no como los conejos. Los conejos no vuelan. ¡Lo subió a la luna! Y dejó su retrato en la luna. Bueno, ahora vamos a presentar otro canto muy bonito. Que se llama... Porque a veces vemos caras... Vemos caras o caras vemos y corazones no sabemos, ¿no? Entonces hay que fijarse quiénes son nuestros amigos. Entonces, a veces la naturaleza de ciertos seres son así. Buenos, malos, regulares. Pero hay que tratar de tener muy buen ojo y la intuición abierta. Esto nos ayuda a entenderlo. Es la fábula de la rana y el alacrán. ¡Música! Por un riachuelo un alacrán quería cruzar, mas no podía nadar. Y bien sabía que si lo hacía, a medio camino se hundiría. ¡Chip, chup, chap! Pobre alacrán, se le hace tarde y no puede pasar. ¡Chip, chip, chup! ¿Cómo piensas tú? Ay, qué mala suerte estar ciego cuando hay luz. En eso una rana nadando pasó. Oye, ranita, ¿quién me habla? Yo. Ayúdame a cruzar, te pido por favor. Sobre tu lomito será mucho mejor. Y yo ya me has puesto a temblar. ¿Cómo estar segura de que no me picarás? Ya, chip, yo. Ni lo pienses, no.
Si usara mi ponzoña, hasta el fondo vamos dos. Siendo este el acuerdo, a cruzar iba este par. Sobre el lomo de la rana, el temible alacrán. Y de momento la rana sintió. Un aguijonazo y quietecita se quedó. Chichuya, la ranita preguntó: ¿por qué has picado, hermano? ¿A quién solo te ayudó? Chichuya, ¿qué querías tú? Es mi naturaleza donde no domino yo. ¡Ay! ¡Ay! Por eso hay que tener mucho cuidado con los amigos que escogemos. Es muy importante que todos nosotros tengamos mucho ojo, ¿eh? Bueno, ahora es muy importante también aprender a hablar, porque a veces no se les traba la lengua a ustedes. Y bueno, ¿les gustan los trabalenguas? ¿Y saben cómo se calienta la lengua? Lo pegas en la sartén así. Ay, no es cierto. Vamos a calentar lengua. Sacamos la lengua a todos. La metemos. A los lados. Ahora sí, como nos limpiáramos un helado de chocolate. Ahora sí se limpian la baba ya. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Esto se llama el taratento. Espero que les guste, ¿eh? ¡Música! La trompa un taratentro trituraba una trompeta y a tronidos tarareaba una tonada truculenta. Traratuba, traratrompa, taratentro triturante, tarareando no se traba, taratentro tan tronante. Trituraba una trompeta y a tronidos tarareaba una tonada truculenta. Traratuba, taratrompa, taratentro, triturante, tarareando no se traba, taratentro tan tronante. Con la trompa entrar adentro. Trituraba una trompeta. Trituraba una trompeta. Y a tronidos tarareaba. Y a tronidos tarareaba. Una tonada truculenta. Una tonada truculenta. Con la trompa entrar adentro. Trituraba una trompeta. Y a tronidos tarareaba una tonada truculenta. Con la trompa entrar adentro. Trituraba una trompeta. Y a tronidos tarareaba una tonada truculenta. Con la trompa entrar adentro. Trituraba una trompeta. Y a tronidos tarareaba una tonada truculenta. Traratuba, taratrompa, taratentro. Tarareando no se traba, taratentro tan tronante. Bueno, pues este fue el taratentro. Y todas estas canciones son de una cantante muy famosa que se llama Sonia Jiménez. Bueno, ahora vamos a terminar nuestra presentación breve de hoy con una adivinanza. ¿Les gustan las adivinanzas? Bueno, es una adivinanza muy fácil, casi casi como agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. ¡Bravo! Pero hoy vamos a regalar un títere. Ah, no. Bueno, sí, vamos a regalar un títere, pero no lo traje hoy. Se los mando por correo. ¿O lo van a recoger? ¿Sí? ¿De veras? Bueno, yo vivo en Cuautitlán Izcalli, solo de 4 de la mañana a 5 porque salgo a trabajar. Bueno. Pero sí, bueno, si mandan un mail, yo les mando su títere a una persona. A ver si... Acá lo dejo, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a hacer la adivinanza. Bueno, ¿cuál era la adivinanza? ¡Ah! Ya me acordé. Bueno, ahora sí, esto es una adivinanza. Fíjense muy bien en la letra. No se fijen en lo que hace la persona, ¿sí?
pero ahí viene. ¡Música! ¿Música? 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 Ahí está. ¿Uy? ¿Qué es eso? De puntita su baile comienza. Adivina quién se piensa. Allá no la presenta algún circo, siendo artista del estilo, arando en sus campos de punta, siempre junta. ¡Pausa! A ver, ¿ya sabe quién algo? ¿Alguien levante la mano? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¡Una bailarina de ballet! ¡Bravo! No, no, no es una bailarina. ¡Música! Puntita su baile comienza. Adivina quién se piensa. Escuchen la letra, ¿eh? Si en el sur sirve, cambia un paisaje con un hilo cada viaje. Ahora sí, a ver, pausa. ¿Qué es? ¿Qué? ¡Una aguja! ¡Bravo! ¡Se lleva su títere! ¡Música! Arando en sus campos de punta. ¡Claro! Siembra y junta, siembra y junta. Y adorna con lindos de. ¡Surce! Puntita su baile comienza con un ojo en la ojo. Cabeza. ¡Oh! Adivina, adivina quién se piensa. ¿Quién se piensa? Adivina, adivina. Ya ven qué bonitas son las agujas para remendar los calcetines y los calzones. ¡Claro! Para que no lo vayan a adivinar tan rápido. Bueno, pues un fuerte aplauso para toda nuestra compañía de la escuela. Vamos a presentarlos a todos. Vamos a presentar a Miguel, a Mayra, a Toño y a la bailarina, que diga, y a Silvia. ¡Bravo! Un fuerte aplauso para ellos. Ahí vamos para adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a parte de los integrantes de esta muy bonita compañía de títeres. Óscar. Hola, buenas tardes, Mayra. Buenas tardes, Tomás Montes de Oca. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia. Bien. Pues chicos, muchas felicidades. Estos cuentos pues son originales de ustedes, ¿verdad, Carlos? Carlos, ahí atrás hay un micrófono. ¿Sí? Mis duendes tecnológicos, chicos, yo lo sé. Es que yo también tengo duendes. Y todas estas historias las escribieron ustedes. Bueno, las canciones son de Sonia Jiménez y nosotros las vamos rellenando de textos y de otras. Ahorita no vino completo, pero normalmente tenemos una hormiga chef que les enseña a los niños a hacer cómo cocinar y alimentarse sanamente. Tenemos una historia sobre el maltrato animal también para prevenir el maltrato animal. Y entonces todas estas cosas las vamos incluyendo dentro de todos estos musicales. Muy bien. Cada uno, cuéntenos su historia en la compañía. A ver, Silvia, comenzamos contigo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues yo en lo personal estoy muy contenta. Yo llegué a la escuela sin saber absolutamente nada. Con muchas ganas de aprender, ¿cierto? Y aquí el maestro, con toda la paciencia que tiene a cada uno de sus alumnos, pues nos hizo desarrollar esto que siempre tenemos muy dentro, ¿no? Que es la imaginación y el poder crear. Entonces, yo estoy enamorada de este taller. Hemos hecho cosas maravillosas.
el ambiente que se desarrolla en esta escuela es muy, muy, muy bonito. Muy armonioso. Muy armonioso, de mucho respeto y de mucha, mucha imaginación. Qué y bueno. Todos se apoyan, entonces yo encantada. Muy bien. ¿Qué títere estás haciendo? Ay, estoy haciendo una jirafa, es un títere bocón, es una jirafa, empezamos, la idea principal era hacer una jirafa, un títere de mesa, pero resulta que el títere de mesa se convirtió en un títere de este tamaño. Entonces está hermoso. ¿Qué material estás ocupando, utilizando para hacer tu muñeco? Sí, estamos reciclando un poco de cartón, algunas telas, una espuma, madera y obvio el pegamento. Bien, continuamos con… Hola, mi nombre es Tomás Montes de Oca. Nosotros, bueno, mi esposa, escribimos historias, algunas cuestiones de dramaturgia, y la intención fue poner estas obras con títeres, y buscamos una escuela a ver si existían o no, y resulta que sí encontramos la escuela de títeres Titiul. Pues bueno, caímos en blandito con el profesor Carlos, que es muy, muy generoso, no hay una técnica o algo que nos guarde, él siempre nos da todo y nos los regala, la verdad, ¿no? Claro. Y como él dice, pues un día le va a regresar y va a regresar con muchísima, muchísima más luz. Yo estoy haciendo un payaso, hicimos títeres de mesa y para la ópera de El Retablo de Maese Pedro estamos haciendo unos bunracos y un moro. Muy bien. Un moro con barro, el moro es con barro y con una espuma, cartón, pegamento, no sé, muchos materiales. Y lo otro es de una espuma. Continuamos con Ivette, ¿verdad? Sí, mi nombre es Mayra Ivette. Yo llegué a la escuela en enero a descubrir un mundo maravilloso, que además los creadores de este mundo están en Tlalpan, muy cerca en esta ciudad. Y lo más importante que yo he descubierto es a seres humanos, a artistas maravillosos. Generosos, tenemos los adultos 3 maestros y los niños 2 maestras, y todos ellos nos muestran todo lo que saben y quieren que crezcamos como compañía, como compañeros, y eso es espléndido. Bien, ahora con Oscar. Bueno, yo me llamo Oscar y ya llevo un año en la escuela, y para mí fue emocionante estar con Carlos y que todos me aceptaran así, porque como tengo una discapacidad, o sea, todos me hacían así como un lado y todo, y llegué a la escuela y no, y o sea, como que he generado un ambiente muy bueno. Entonces ahorita estamos haciendo eso. Yo hice un verdugo, he hecho un gorila, un rockero, Un burraco. Oscar, cuéntanos, ¿de qué material has elaborado tus muñecos? De una espuma, duvetina, licra y peluche. ¿Ahorita no estás realizando nada? Sí, una rumbera y un munraco. ¿Y con qué material estás haciendo? Con una espuma y pues, la rumbera pues, es de tela de licra, ya casi la acabo. Muy bien, perfecto. Chicos, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí. Ustedes saben, el tiempo siempre nos apremia. Carlos, repetir nada más la dirección. ¿Cómo llegar en transporte público? ¿Cómo llegar en coche? Los horarios, teléfonos, Facebook. Todo. Presentaciones. Porque aparte ya el jueves es el Día del Niño. Entonces, ¿dónde van a estar? ¿Dónde se pueden contactar con ustedes? Claro. Miren, bueno, la escuela está en Jesús Lecuona, esquina con Oaxaca, sin número, en la colonia Miguel Hidalgo, segunda sección. Esto está en Tlalpan. Del Metrobús Corregidora, que está sobre Insurgentes, no sé si lo ubican, de ese Metrobús, ustedes se bajan y salen hacia donde está una tienda departamental que se llama Electra. Entonces, esa tienda, allá en esa tienda sale un camión que dice Miguel Hidalgo, se suben ese camión y en unos 7 minutos les dicen que les bajen en tiempo nuevo. Eso es maravilloso, ¿no? O sea, con eso ya se les dejan en la esquina. Bájeme con tiempo nuevo. Exacto. Entonces, bueno, todavía tenemos cupo para más de 60 personas, entonces están invitados, no cuesta nada el material, y ya saben, las clases son de lunes a jueves de 4 a 7 y los sábados de 11 a 1. ¿Pueden ir, por favor, y Facebook para contactarlos? Sí, bueno, no, busquen Escuela de Títeres Titiutl de Tlalpan, y allá lo encuentran. Y ahí, para que ustedes digan, quiero ir, Si ustedes quieren que vayamos a sus fiestas, a cualquier evento, a cualquier escuela, pueden marcar al celular, que es más fácil, es 55-22-60-94-34, conmigo, Carlos Caballero. Y ahorita también estás dando clases, ¿en dónde, Carlos? ¿Te vas a la escuela? Sí, hoy hay clases, de hecho, hoy hay otra entrevista maravillosa, está bien la publicidad y les agradecemos muchísimo a ustedes.
que nos hayan invitado y cuando quieran, ya quedamos que vamos a traer Prevenir para Venirte, que es un poquito... Sí, claro que sí. Es un tono un poco más para adultos, pero bueno, como esto tiene que ver con secundarias técnicas... Es para toda la comunidad. Está perfecto, ¿no? Claro que sí. ¿Algo más quieren decir? Saludos. Pues, saludos a todos los compañeros que se quedaron en la escuela trabajando. ¿Pero ya están trabajando? Sí, ¿sí? Espero que sí. Entonces, saludos para ellos y obviamente para mi familia. Para mis hijas, Vania y Zulma. Claro. Bueno, sí se quedan trabajando porque luego los alumnos llegan y queremos trabajar antes y se ponen a trabajar sus cosas. A veces se abre la escuela un poco más antes, ¿no? Okay. Y yo les mando también saludos a todos los alumnos y a mi secretaria técnica, que es Leti, que es maravillosa, es mi mano derecha y que resuelve siempre todos los problemas, ¿no? Ok. Saludar al profesor Jorge Esquinca, y al profesor Gabriel Silva. Yo envío saludos a mis alumnos, soy maestra de la secundaria 143. Muy bien, maestra. Saludos. Yo le mando saludos a mis papás y a los maestros de la escuela. Muy bien, Oscar. Y bueno, pues nosotros no nos queda más que decirles muchas gracias. Y cuídense, consulten nuestros calendarios porque ya estamos transmitiendo en vivo desde las escuelas secundarias. Estén pendientes de nuestra visita a sus escuelas, por favor. No se despeguen. Mañana nos toca la escuela número 25 ahí en la calle de Gran Bretaña, así que estén al pendiente, por favor. Pues gracias, Arturo. Gracias, gracias, gracias. Y les digo adiós, mis amiguitos, adiós. Nos vemos aquí pronto con Dejes Títeres, más sorpresas. Más baile, más música y coman muchos dulces. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!